Muy buenos días. Estamos dando inicio al tercer congreso de pacientes realizado por Palar. Estamos muy contentos y contentas de estar aquí. Les damos una enorme bienvenida en esta mañana. Tendremos una jornada con muchas charlas, con mucha educación de temas que importan a los pacientes. Hoy me acompañan aquí para dar la bienvenida a este congreso el doctor Enrique Soriano, presidente de Palar. Priscila Torres. Hola. Hola Enrique, muy bienvenido. Hola, Está Cecilia, también gracias. aquí Priscila Torres. Ella es quien dirige y preside Asopan. Hola, Cecilia. Bienvenida, Priscila. Está también el doctor Carlos Vinicio Caballero, que él es el. Hola, Cecilia. Hola, bienvenido, el presidente del Comité de Educación y Ciencia de Palar. Y también la doctora Dora Pereira. Hola, Cecilia, ¿qué tal? Hola, Dora, muy bienvenida, quien es representante de los médicos en el grupo Juntos. Mi nombre es Cecilia Rodríguez, también soy parte de este grupo Juntos y representante de los pacientes. Y bueno, esperamos tener una gran jornada hoy. Y hay alguien que hoy no pudo estar, pero de alguna manera nos quiso acompañar también, ¿sí? Que ha sido quien ha coordinado mucho de las actividades que tendremos hoy. Él es el doctor Daniel Hernández, que bueno, ya lo verán cómo está vestido, dónde le ha tocado estar y que además desde acá le mandamos un abrazo enorme en esta situación en la que él está esperando una nueva vida. Así que vamos con el saludo de Daniel. Muy buenos días, mi nombre es el doctor Daniel Hernández, soy el director médico y el enlace para la comunidad hispana del Club Health and Living Foundation y Wikijoints Español. Les quiero agradecer y dar una cordial bienvenida por ser parte del tercer congreso de pacientes de PANLAR. Desafortunadamente y afortunadamente no voy a poder estar ahí porque hoy también es el día que nos viene y nos llega nuestro primer hijo al mundo. Y estoy aquí en el hospital esperándolo, pero quería desde aquí del hospital solo a todos agradecerles por ser parte de este gran congreso. Estoy muy, muy orgulloso de lo que se ha podido hacer con una colaboración de pacientes, líderes, de médicos y de muchas personas a través de todo Latinoamérica. Y me encantaría poder verlos en persona, espero muy pronto después de COVID-19. Les mando un fuerte abrazo y espero que disfruten. Hasta luego. Bueno, hola a todos. Bueno, felicitaciones primero, Daniel. Realmente, bueno, muchísima suerte y creo que es un motivo más que justificado para no estar acá y un motivo de gran alegría que todos nosotros compartimos. Para mí, como presidente de Parlar, es un enorme honor y placer dar la bienvenida a este tercer Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Reumáticas. Nuevamente, un congreso para pacientes organizado por los pacientes. Así que eso es una gran alegría. Como ustedes saben, este es el tercero. El primero fue en Buenos Aires y como fruto de ese congreso se organizó la Asociación Panamericana de Organizaciones de Pacientes, ASOPAN. El segundo fue en Quito y como resultado de ese congreso realizó el primer manifiesto de pacientes con enfermedades reumáticas, que ya está publicado y que creo que es un documento de enorme importancia. Por eso, desde Panlar estamos muy orgullosos de estar trabajando con las organizaciones de pacientes, que creemos que es el lugar en los cuales médicos y pacientes debemos trabajar juntos, como dice la Organización de Médicos y Pacientes. Este tercer congreso
que fue un poco, era el objetivo inicial y creo que, bueno, finalmente fue obligado, pero un poco el producto de este tercer congreso era desarrollar una forma de comunicación virtual para que muchos más pacientes puedan tener acceso a estas jornadas educativas. Así que en ese sentido creo que también este tercer congreso va a tener un producto muy, muy útil para el futuro de la educación y empoderamiento de todos nuestros pacientes. Por eso, sin más, nuevamente es darle la bienvenida y sobre todo felicitar a este grupo de pacientes apoyado por un grupo de médicos como el doctor Carlos Vinicio Caballero, Dorita Pereira, Daniel, que bueno, colaboran con los pacientes para crear este producto que ustedes van a poder disfrutar a lo largo del día de hoy. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos y que disfruten el congreso. Priscila. Tengo, yo estoy mudo. Hay trabajo para Juan de hacerlo corto. En el año de 2011, participé del programa de educación para personas con artritis y reumatismo en el Congreso Europeo de Reumatología. Y de allí salí soñando con el día en que viviremos esa experiencia en Latinoamérica. En 2018, PANLAR nos sorprendió con el primer congreso de pacientes de PANLAR. De ese congreso nació ASUPAM, que hoy reúne asociaciones de pacientes de todas las regiones panamericanas. En 2019, con el apoyo de PANLAR, los pacientes organizaron el INCLIVE, segundo congreso de pacientes que tuvo lugar en Quito, donde tuve el honor y la responsabilidad de ser el primer paciente presidente de una conferencia de pacientes de PANLAR. Muchas cosas importantes pasaron en Quito. De esta reunión nació un manifiesto sobre las necesidades de atención de los pacientes reumáticos panamericanos y la Escuela de Pacientes Expertos. Y así hoy podemos decir que lo que en 2011 parecía un sueño se está volviendo realidad. Médico y los pacientes están trabajando juntos para fortalecer la evidencia científica y valorar la evidencia de la vida real. Los pacientes expertos pueden trabajar con los médicos expertos y juntos seguir luchando para que ningún paciente en las Américas sufra la falta de oportunidad, diagnóstico temprano y la disponibilidad de recursos de su tratamiento. Y los recursos de su tratamiento en el año de 2019 es un punto muy fuerte de lo manifiesto, pero con la pandemia del coronavirus, ese punto se hace cada vez más fuerte y necesario, porque hoy tenemos todos los puntos de lo manifiesto hecho en Quito, más los desafíos que están trayendo la pandemia de coronavirus. En este momento precisamos mirar los ojos de las políticas públicas para las personas que viven con enfermedades crónicas, além del coronavirus, porque los recursos que tenemos hoy en la salud en todos los países de las Américas está sufriendo un gran riesgo de ser impactado. Lo que lo estábamos hablando en 2019 en Quito, la disponibilidad de recursos diagnóstico temprano, hoy tenemos la preocupación de la manutención de acceso a tratamiento a los pacientes panamericanos. Y por eso, doctor Enrique Soriano, yo creo que ese punto es un punto muy importante para tener la base de un trabajo que pueda salir de este congreso de pacientes, del tercero congreso de pacientes de PANLAR. Esperamos que podamos fortalecer las voces de los pacientes, la evidencia de la vida real, lo que está pasando con los pacientes panamericanos, para que podamos tener más oportunidad de ampliar el diagnóstico temprano, de ampliar el acceso al tratamiento y también de mantener lo tratamiento que tenemos hoy. Eso es un gran desafío para nosotros todos y creo que es una base muy grande de un trabajo largo y efectivo de advocacy que podemos estar continuando y seguir luchando. Y para nosotros
nada para nosotros y nosotros. Muchas gracias a Palar por permitirnos ser parte de la historia de Palar y por Palar ser parte de la historia de Ocepam. Y creo que tenemos mucho trabajo cada uno más y la pandemia está viniendo para nos mostrar eso también. Sin duda, tenemos grandísimos desafíos por delante. Realmente, cuando comenzamos los congresos panamericanos de pacientes, no sabíamos exactamente hacia dónde nos dirigíamos y desde Panlar, entonces, muy poco conocíamos a las organizaciones de pacientes. Hoy en día, sabemos que hay más de 44 organizaciones de pacientes y están creciendo dentro de ASOPAM y dentro de Panlar se ha establecido un grupo para trabajar en lo que se llama medicina centrada en el paciente. Queremos que los pacientes estén incluidos en todas las actividades de la organización. Como dice la motivación, nada sobre el paciente sin el paciente. También queremos mejorar la relación médico-paciente porque se ha vuelto muy compleja y requiere de fuentes de información apropiadas que pueden surgir de grupos como este, donde se encuentran pacientes con médicos, donde colaboran en proyectos conjuntos, realizan actividades como las que han mencionado y sacan adelante información de calidad para otras personas del continente. De hecho, en el momento actual, en los congresos panamericanos, los dos primeros fueron un éxito con 500 personas presenciales y ahorita que Daniel comentaba su primer hijo, este y Enrique decía que también de alguna manera este era un parto, es un parto porque antes de la pandemia lo habíamos pensado virtual. Y lo habíamos pensado virtual porque considerábamos que no teníamos forma ni recursos de llegar verdaderamente a todos los pacientes del vasto continente que es América. Hoy en día, con orgullo, les puedo decir que tenemos más de 3,000 preinscritos en este primer congreso virtual y que esperamos que la virtualidad, pero también la presencialidad, hagan parte del futuro de los eventos de educación de Panlar. Los pacientes, y en especial las organizaciones de pacientes, tienen experticias particulares que se complementan con las que tenemos los profesionales de la salud. Necesitamos encontrar espacios conjuntos para trabajar objetivos comunes. A través de Panlar los hemos desarrollado en educación, a través de los congresos, en formación, a través del programa del paciente experto, en información, a través de todo lo que se produce en las páginas web de información para los pacientes. Y son cosas que son relevantes porque estamos en este congreso dándole voz a los pacientes. El grupo de Panlar Juntos tiene esa filosofía y quiere que los pacientes tengan su voz dentro de la organización. Así que bienvenidos a todos ustedes que están aquí escuchando. Espero que sea un día de grandes experiencias, que puedan aprender a tantos líderes, porque ya lo mencionaba Enrique, es un congreso que ha sido diseñado, organizado por los pacientes, donde los doctores son facilitadores en el tema de la información y otros van a ayudar a filtrar las muchísimas preguntas que ustedes seguramente van a estar haciendo durante el día. Esperamos que si no conocían Panlar, lo conozcan ahora. Si no conocían ASOPAM, lo conozcan ahora. Y que nos ayuden a seguir creciendo este evento que todos los días tiene más importancia. Gracias por su presencia. Médico representante del grupo Juntos, es un enorme placer participar del tercer congreso de pacientes Panlar. Este año nos representa un gran desafío al estar en forma virtual. Así que esperamos que puedan disfrutar. Les damos la bienvenida en este programa que está, como dijo Carlos, desarrollado y organizado por los pacientes con una modalidad donde ustedes verán en los distintos temas a un paciente exponiendo y luego con el médico y el paciente
estarán discutiendo el tema, además de contestar las preguntas que van a aparecer de la audiencia. Esto es algo que nos da mucho placer, dado que también es un reto al ser la primera vez que estamos en forma virtual, y esperamos que disfruten plenamente del evento. Por ahora, muchísimas gracias a todos por participar y voy a dejar paso a la primera ponencia, que va a ser sobre sexualidad y enfermedades reumáticas, a cargo de la señora Gina Ochoa y del doctor Pedro Santos. Muchísimas gracias y damos por comienzo el programa.